Pasó un reto de doblaje solamente al final, donde las cuatro pasaron a un reto de doblaje. La verdad que si algo demuestras que eres la drag con más experiencia, se nota en el escenario, eres perfección a la hora de trabajar y eso se agradece porque el público agradece que le dediques tiempo para darles un buen show. Siempre se agradece. Pero ahora respira hondo, mi Sofía, porque es el momento de la retroalimentación y quiero comenzar con Yari Mejía. Sofi. Hola, bebé, ¿cómo estás? Bien. Fíjate que qué emoción ver tu habilidad cuando te transformas, cuando pisas el escenario, te transformas en otra persona y llegas con mucha fuerza, con mucha actitud, un dominio perfecto de la peluca. Fantástico, tu vestuario espectacular, como siempre. Muchas gracias por ser una de nuestras finalistas y ser parte de La Más Draga. Johnny Carmona. Te tomé. Sí, ya vi. Perdón. Ay, Sofía, la verdad es que yo cuando estábamos viviendo el momento con Alexis dije... Qué fuerte lo que le toca a Sofía. Pero el público reaccionó y los enamoraste y nos emocionaste. Y yo creo que tenías...
Tenías el doble de trabajo y lo lograste. Y la verdad es que yo quiero contarte algo bien personal y espero que lo tomes de la mejor manera porque creo que es lo único que te falta para crecer. Yo durante toda la temporada, lo que vi y lo que me tocó ver, yo decía, qué impecable es Sofía. Y lo sigo viendo. O sea, bailas, cantas, das vuelta, moving, todo. Pero cuando yo me senté a disfrutar del show, yo decía, pero qué necesidad de ser así de bufona, de perra, de tantas cosas que creo que sobran, ¿sabes? A mí me cambió la perspectiva sobre ti sentarme a ver el show. Yo decía, pero si nunca fue así. O sea, como por qué posar esta cuando no lo necesitas. Yo creo que te sobra, la verdad. Te sobra y es un lastre que es lo único que te falta para tener el 360 de la artista drag que ya eres. Letal. Recuerdo en el primer programa que dije, volteen a ver a Sofía para ver cómo está parada. Y cómo estás parada ahorita. Ok, cuando se hace un espectáculo, se piensa el tiempo que va a durar. Y en ese tiempo que va a durar, qué es lo que va a transcurrir, cómo va a empezar y cómo va a terminar. Y si en el inter, el vestuario, cómo tiene que estar hecho y confeccionado para que dé una sensación, pero en sí es otra textura. Lo que piensas tú en tu cabeza cuando haces un espectáculo como lo que tú haces, eso es disciplina. Y eso es muy difícil. Y solamente esa disciplina a ese punto, yo solamente la conozco en el teatro musical. Muchas felicidades. Muy bien, Sofía. Ahora vamos con nuestro jurado invitado y empezamos con Pepe. Hermana, en RuPaul's Drag Race, las concursantes siempre avientan la canción, el hit, su hit del momento cuando salen y tú nos lo aventaste aquí en la final. Eres muy perra, hermana. Eso es una técnica de mercadotecnia que ni en los Estados Unidos de América. Por eso tuve que decir el nombre del programa, producción. Sophie, show, eres perfección. Desde que supe que estabas ahí, dije, es que esta se las va a llevar de la calle a todas, porque lo tiene todo. Y sí lo hice. Hermana, puedo decirte que este episodio y este día ha sido muy emotivo para todos y tú nos viniste a levantar el evento con esta energía, con esta fuerza y lo agradezco mucho, te amo. Teo. Sofía, a mí todo esto que nos acabas de presentar con esta nueva canción, con este vestuario, con este maquillaje, con esta coreografía que probablemente te tomó muchísimo tiempo ensayar y muchísimo tiempo tenerla, eso es profesionalismo, eso es disciplina, eso es venir a demostrarnos que eres y que eres una contendiente para la más, ¿no? Lo hiciste increíblemente bien. Yo creo que de las tres finalistas, en cuestión aptitudes artísticas, eres la más talentosa. Bailas, interpretas, pero te mueves, pero haces, tienes un dominio del escenario que pocas personas tienen. Yo creo que estoy muy feliz de que hayas hecho esto el día de hoy, porque entonces ya hay una batalla real entre dos personas en esta competencia. Sofía, pues, felicidades, mi amor. Concuerdo con... Miren el micrófono. La quieren mejor, obtener. ¿Verdad? Sí. Con lo que dicen mis compañeros, de verdad, eres una artista integral. La sorpresa que nos diste ahora cantando y todo, muy bien, supiste muy bien cómo manejar tu as, ese que tenías bajo la mano. Bajo la manga, perdón, ay, como no sé jugar. pero la cosa es esa, y de verdad que es lo que el público quiere. Queremos el drag mexicano a otro nivel, y tú no lo estás dando. Eso me encanta, ¿verdad? Conforme voy viendo este tipo de eventos aquí y en otros países, me doy cuenta que voy quedando como pieza de museo. Porque es verdad lo que le estoy diciendo, porque las nuevas generaciones están fuertísimas.
son impresionantes, tienen otra energía, tienen otra manera de comunicarse a nivel corporal. Ahora sí que se me fundió el bulbo, la vulva. Bueno, el caso es que yo te voy a decir una cosa, queridísimo. Tienes mucho camino por andar, pero tienes dos cosas muy importantes en tu haber. Además de todo lo que ya te dijeron y lo que tú puedes percibir del público, tienes algo que dijo María Félix. Tú tienes la belleza, pero en la planta de los pies. Y eso, entenderlo, está cañón. Tú lo tienes. Y mi madre dice otra cosa. La grandeza se mide de la cabeza al cielo. Y eso tú lo tienes. Muchísimas felicidades. Gracias, Sofía, por estar aquí. Gracias, por llegar a esta gran final. Gracias, chicos. Buenas noches.